Desgraciadamente, aparte de las verdades ministeriales, que ahora ya se convirtieron en mentiras, hay verdades mediáticas. Y, y sí creo que el caso Ayosinapa ha sido demasiado manoseado mediáticamente, es decir, el, 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 la intención de imponer una interpretación de los hechos. Y todavía estamos observando eh, filtraciones. Filtraciones que, digo, es inevitable en un, en un contexto como el de la relación prensa y poder en México, pero sí me gustaría de su parte, fiscal, una reflexión de por qué es necesario evitar publicar o difundir filtraciones en este momento. De entrada le hacen mucho daño a una investigación. Sí. ¿no? Este, genera incertidumbre y sobre todo... Posiblemente son versiones que son falsas, ¿no? No entonces, necesariamente una filtración es verdad, exacto. Entonces, yo lo que creo es, en, en una convicción propia, una sociedad tiene que estar informada. Así es. Pero informada con verdad, no con mentiras. El, el caso Ayotzinapa es un caso muy mediático. Así es, y, en y mediatizado función... además. Y en función de eso creo yo que lo que nosotros como autoridades estamos llamados a hacer es a informar de una manera veraz lo que realmente es, es. y no una cuestión tergiversada que apunta más hacia una confusión y hacia mentiras. Además, en la conversación, el fiscal Gómez Trejo refutó la verdad histórica explicando cómo los resultados del análisis hechos a los restos del normal, de normalista Cristian Rodríguez Telumbre, enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria, contradice lo que en su momento aseguró la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto. En algunos espacios mediáticos se siguió insistiendo en que ese hallazgo y esa confirmación de la identidad de Cristian Rodríguez eh, no era nada nuevo y sin embargo eh, el hecho de que